Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un video más de su canal Pinolero Blog 505. Aquí nos encontramos con la joven Jessica. Siempre se me olvida el nombre. Jessica es la mamá del niño que se cayó del palo de mango. Hoy le mandaron $50, pero les quería mostrar cómo ella se gana la vida, busca el billete vendiendo elotes asados. Vamos a comprarle uno. Vamos a comprarle un elote y a preguntarle cómo le ha ido con las ventas. Vamos a ver si las ventas están buenas, están malas. Entonces, Jessica, ¿cómo estás? Trabajando duro bajo el sol. ¿Cómo están estas ventas? ¿Cómo están las ventas? ¿Bajas? Baja, pero hay que darle gracias a Dios también. ¿Cuánto valen los elotes? 20. ¿El más dientón cuál es? Este está sazón, mire. Ese está sazón. Sazón y dientón. Dicen que los dientones son los mejores. Entonces ya te pagamos hoy. Tranquila. Entonces vamos a probar los elotes, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a probar los elotes de Jessica. Dicen que los más dientones son los mejores. Bueno. Buenísimo. Entonces ya le trajimos $50 a Jessica porque el niño necesitaba unas pastillas, ¿verdad? Y gracias a Dios ya resolvió. Entonces, Jessica, ¿cómo le cayeron esos 20, $50? Gracias a Dios me cayeron bien. Solucioné, pues, gracias a Dios. Le compré las familias, los medicamentos que necesitaba el niño. Y aquí seguimos en la lucha siempre, trabajando. Hay que seguirle siempre. Hacerle un llamado a la gente que venga a comprar el lote. Aquí estoy, pues, para que vengan a comprarme. Primeramente Dios, ofreciendo los elotes, ¿verdad? Calientitos, recién hechos, a 20 Córdoba. Para que ustedes vean, pues, que aquí siempre seguimos en la lucha, trabajando. Siempre las mujeres nicaragüenses luchamos por nuestros hijos. Y aquí estamos siempre, dándole gracias a Dios, porque aún estamos de pie. Vendamos o no vendamos, aquí estamos. Ah, mírenlo. ¿Cuántos elotes hace? La venta tan baja, pues solo traigo 40, honestamente. ¿40? Sí. ¿Y a veces te cuesta mucho venderlo? Entonces cuesta, porque ya aquí ya no es como antes, que antes se vendía tan alto. Está palmada la gente. Está palmada la gente, es real. Entonces estamos ubicados antes de la vuelta de la 12, miren, en el barrio Rafaela en el Río. Oye, estos calores están tremendos, ¿verdad? Terrible. Les voy a enseñar un poco del barrio, miren. Este es mi barrio. Apareció la Roberta, miren. ¿Dónde se ha perdido? ¿Y qué hizo Tarapulva? ¿Cómo está? ¿Enfermo? Bueno, malo. Enfermo siempre. Siempre mañoso, ¿eh? Siempre... De malcriado. ¿De malcriado? Vamos a ver qué día llegamos, hombre. Lo tenemos descuidado a Tarapulva. Sí. Lo tenemos castigado. No, mentira, no hemos podido llegar porque hemos estado ocupaditos ahí. Oye, entonces, ¿cuándo vamos a hacer el video de la escuela ahí donde sale vendiendo? Sí, mejor la pólvora, cuando está la pólvora. Hasta en diciembre. No, en noviembre. Sí. ¿Para dónde va, doña? Al mercado, tres banderitas, a ver si las logro vender. Ah, sí. Bueno, aquí me encontré con doña Angelita. Anda refrescándose aquí debajo del palo. Sí, aquí tal vez hablo un poquito más alto, pues, que sí, se escuche es que bien. Aquí es fresco, yo aquí dejo agarrar fresco, pues, porque en mi casa hay mucho calor, entonces me dijeron que me había mandado a llamar. Sí.
Sí, porque no es que necesito ir al hospital a ver nuestra familia. Necesito hermanos los morales porque dicen que tal vez ahí me pueden operar porque ahí en el Belefay no quieren operarme, pero en el Manolo sí. ¿Pero qué es lo que necesita? Bueno, necesito para el pasaje y también necesito medicamentos para el dolor, no tengo nada para el dolor. ¿Para el pasaje? ¿Cuánto es para el pasaje? ¿Cuándo tiene que ir al hospital? Me tendría que ir el miércoles. ¿El miércoles? ¿Qué es cita o va a ir no, usted? No, voy a ir yo porque no tengo cita, yo no he contestado cita, pero voy a ir porque tengo que buscar cómo para que no se me haga más, no se me dilate mucho esto, porque ya no va, porque no, estoy esperado. ¿Y como cuánto necesita para los medicamentos? No sé, tendría que cotizar los precios para los medicamentos. No, es que cuánto más o menos es la... ¿Cuánto es la cantidad que necesita? Al de 200. 300 córdobas, son como $10. Entonces, es para medicamentos que está necesitando. Y para el pasaje. Y para el pasaje, ¿no? ¿Que la van a operar o cómo es la cosa? Sí, voy a ir a ver si me quedan ahí en el Manolo, porque dicen que ahí sí no pueden operar. Y entonces pues tengo que ir ahí, pero usted sabe que no puedo ir solo, tengo que ir a alguien que me vaya acompañando, porque yo solo no puedo. Entonces aquí está doña Angelita, pues si alguien quiere apoyarla, ya saben que me pueden contactar a mí al 86-49-6235, porque ella, ¿qué le pasó en la columna? Me quebró la pelvis. Se le quebró la pelvis. Ella antes caminaba y trabajaba, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto fue que se le quebró la pelvis? Va a tener un año. ¿Va a tener un año? Bien. Yo le hice dos videos, creo. ¿Dos con este? Tres con este, creo. Pero como tengo mala memoria, se me olvida todo. Entonces les voy a mostrar el barrio, miren. El barrio Rafael Ángel Río, famoso. Entonces si alguien quiere apoyar ahí con una ayuda económica a doña Ángela, me pueden contactar al 86-49-62-35. Y este es el mío, no muestra el mío que me ayude, ¿no? No, ahí déjelo, si no quiere salir. ¿Y esa silla es de usted o se la prestaron? No, me la regalaron el centro de salud. ¿Es nueva? ¿Tiene poco? Tiene, no, ya tiene. El esposito que me caí me la... Ajá. Entonces ahí me empezaron aquí. Entonces aquí está doña Ángela, que está necesitando una ayuda económica para unos medicamentos y para la 112, miren. Unos medicamentos y para el pasaje, ¿verdad? Sí. Cualquier ayuda, ya saben que me pueden contactar al 86-49-6235. ¿Y esos zapatos qué pasó? ¿Se los donaron? No, de lo que la gente me ayudó en la pasada, que usted me ayudó, entonces los compré ahí, porque me dijo la otra vez que me lo daban. Ah, de la ayuda que le mandaron, de ahí los compró. De ahí los compré. ¿Mil? Pero anda la moda, sí, por lo menos. Anda unos Converse. Usted le va a decir a la gente cuando la vuelvan a ver. Y ahí, esa es la moda, uno alto y uno bajo, dígale. ¿Cuál es la onda? Unos Nike Chuck. Y allá tenemos a la joven que vende los elotes, miren.